buenos días, bienvenidos un sábado más al Rincón del Gourmet. Hoy tenemos un programa impresionante. Mucho recorrido, restaurantes nuevos, por ejemplo, en este que estamos en este momento. Se llama Ibiki, un restaurante japonés muy, pero muy interesante en la zona de Villamorra. Tenemos, pero de todo. Nos fuimos al Hotel Guaraní, estuvimos en Rakiura, en el Borbón, en el Sheraton con la inauguración de su nueva terraza. Bueno, hicimos absolutamente todo. Estuvimos en Prime, mejores carnes con muchas novedades, por cierto, esta semana. Tenemos muchas, muchas cosas para mostrarles, así que por favor no se pierdan de nada. Le quiero mandar un agradecimiento muy especial a Lady Roberts. Fíjense ustedes, hoy me hicieron un trajecito que yo les pedí, con una bermudita, un shortcito que está súper de moda. Aparte es muy fresquito, con un saquito azul eléctrico. Me encantó. Bárbaro. Y un agradecimiento también a las chicas de Champú que me atienden sábado a sábado. Y en este caso les quiero contar que están haciendo un cepillo de oro que les deja el pelo maravilloso. Así que muy recomendado. Dicho esto, si les parece bien, pasamos a la primera nota del Rincón del Gourmet, porque no tenemos tiempo, como siempre. Adelante. Y seguimos aquí con nuestro querido amigo Juan José Martínez de Dismar, Salud y Cultura, con un tema bárbaro para hoy, impresionante. ¿Cómo estás, Juanjo? Bien, bien, Patricia, de nuevo, espectacular siempre al verte, con el rostro lozano, con los productos de Dismar que usás también, ¿o podés estar? Claro, claro, porque aparte estuve usando la almohadita esa de la semana pasada que me encantó, pero por cierto, esta es otra, esta es bárbara. Esta, mira, la tocas así, se prende sola. ¿Te gusta, Patricia? Esa me encantó. Esa me tenés que regalar una. ¿Sabés cómo vas a tenerla, la almohada esta? Hay una condición, pero mínima para vos. Sí. Los productos Jack y Pangao, que tarde o temprano vas a terminar teniéndolo, sí o sí vas a necesitarlo. Para el abdomen chato, para los glúteos levantados, para una firme musculatura, el Pangao y el Jack cumplen una función entre sí destructora de grasa. Cuando vos adquieras, Patricia, vos me decís, Juan José, yo quiero comprar el Jaguar Pangao o ambos. Yo te regalo esta almohada vibratoria. Ah, me encantó, me encantó. Entonces, si vos adquirís cualquier producto, sobre todo la faja esa reductora de grasita, te regalan esta almohadita. Te regalamos aquí a través del programa del Rincón del Gourmet, solamente esta oferta. Entonces, recuerden, comprando, por ejemplo, la fajita esa reductora, que es bárbara también porque te reduce realmente todas las grasitas esas que están localizadas y que hacemos 1000 abdominales y no las podemos bajar. Y 1000 abdominales ya no podemos hacer tampoco por falta de tiempo o porque ya no estamos en estado, te regalan esta almohadita. Y también vamos a ver si para los que llaman del Rincón del Gourmet hay algún descuentito también. Claro, el descuentito es esto directamente. Patricia, la gente que llama durante el programa, ahora mismo, durante la duración del programa, y dice, yo quiero el Jack o el Pangao de Dismar o ambos, esta almohada vibratoria relax le va totalmente gratis, que funciona solamente con dos pilas que son cambiables, no tienen por qué ser alcalinas las pilas normales, naturales nomás, baratitas, y terminan y vos las cambiás, aquí atrás tiene un cierre, entonces vos le pones y la puedes seguir funcionando. A veces se va la energía eléctrica y vos entonces estás en relax total, como yo estoy haciendo ahora, Patricia. Estás manejando, tenés esto y llegás al destino como si no hubieras manejado. Me encantan los productos Dismar. Entonces, con nuestro querido amigo aquí, Juan José Martínez, Dismar, Salud y Cultura, recomendados. Esta, ya duermo con esta noche. Gracias. Me la sacaste. Es mía. Me la sacaste y es tuya. Ya está, Patricia. Nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Ya dentro de lo que fue y es actualmente el evento de lanzamiento de la FIPAR 2014, aquí nos acompaña y le agradecemos la presencia a la ministra de Turismo, la señora Marcela Bacigalupo. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí, porque van a estar difundiendo y haciendo agentes de difusión de esta gran fiesta turística que va a ocurrir en nuestro país en el mes de octubre, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de nuestro país y también el Paraguay Travel Mar. Son dos iniciativas muy importantes y muy ricas que dejan una riqueza al sector turístico. Una es una muestra empresarial y la segunda es la concreción de la venida de operadores mayoristas y agentes de viajes para que puedan ver in situ todo lo que nuestro país ofrece.
y en ese sentido mencionar toda esa oferta gastronómica y el eje gastronómico que estamos trabajando fuertemente desde la Secretaría Nacional de Turismo como para espejar de esa manera la cultura que hace al pueblo paraguayo. En este momento nos acompaña el señor Víctor Pavón, presidente de la ASATUR. ¿Cómo le va? Muy bien, fantástico. Gracias por estar con nosotros en este lanzamiento y estamos, digamos que ya a pasos de lo que va a ser nuestra Feria Internacional de Turismo. Hacer una invitación extensiva al público en general, al consumidor, que asista, vaya al Mariscal López Centro de Convenciones el día 10 y 11 de octubre, donde va a estar lo que uno quiera encontrar de cualquier parte del mundo. Eso es importante, el acceso es gratuito. Hacemos una cordial invitación porque tenemos un programa fabuloso el día sábado y domingo para que la gente vaya en familia a disfrutar. En este momento nos acompaña el señor Eduardo Felipo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todos. A nosotros nos va súper bien. Estamos muy contentos que en esta casa, que es la casa de todos los industriales y como se considera al turismo como la industria sin chimenea, son bienvenidos. En un evento espectacular. Me encontré, estoy sorprendido por todo lo que están haciendo y por lo bien que les va. Así que felicitaciones. Eduardo, ¿se puede considerar al turismo como una industria sin chimenea? Esto porque tiene realmente factores multiplicadores a nivel país, ya que deja todos los que son las divisas dentro del país. ¿Se ha notado un crecimiento importante en los últimos años? El turismo tiene una serie de elementos colaterales. Independientemente de que da vida un hotel es casi como una industria. Un hotel hay equipos, hay mecánica, hay electricidad, hay elementos muy importantes y por sobre todas las cosas da trabajo a mucha gente, la capacita, esa gente que adquiere el roce con la gente de afuera, es una gente que sale muy bien formada. Y después está toda la hotelería, vienen los restaurantes donde ustedes tienen este programa tan interesante. Todo esto es lo que trae como, conlleva como una respuesta inmediata del turismo. Y ya nos encontramos en presencia del señor Fernando Castanino, él es uno de los directivos de lo que es el Touring Club Paraguay. ¿Cómo le va? Muy bien, encantadísimo. Estoy a tus órdenes. Sí, ustedes saben que el Touring Club realmente es una entidad que ha promovido todo lo que es el turismo interno a través de las rutas, a través de todas las actividades que realmente conllevan a lo que es la actividad turística y usted me comentaba todo el trabajo que vienen haciendo con lo que es rutas jesuíticas. Sí, nosotros como turismo, ¿verdad? Siempre nos dedicamos al turismo interno, para lo cual hace años que venimos trabajando, inclusive tenemos un hotel que construimos en el cruce de Filadelfia, otro en Villa Florida y después a partir del rally hicimos conocer el Chaco paraguayo porque mucha gente no conocía y hoy en día el Chaco paraguayo es uno de los productos turísticos paraguayos más importantes que existe, que no es explotado todavía. Y en el próximo bloque vamos a hablar de Punta Cana con Osvaldo Morínigo de Giromundos y también vamos a ir a Ibiki, una nueva opción en la ciudad para degustar comida japonesa. Pausa en nuestro programa, no se vaya, volvemos enseguida con mucho más.